Igual que el gatito. Tráigame la toallita. ¿Quién está en el hotel? El tío. Y a los que están encendidos, alumbrando. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Hola, bienvenidos. Denme nada más unos segunditos. A ver, ¿no le habrán echado algo? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, bienvenido, buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase de este día viernes, la, sería la número 8 ya. Clase número 8, clase número 4 de la sección 2, clase número 8 de todo el diplomado, ¿verdad? De Inbound Marketing. Vamos avanzando, hemos llegado a la mitad, felicitarlos por haber llegado hasta aquí. No todos llegan, no todos se conectan ya a esta clase, así que eso es un logro y un objetivo y una meta cumplida para ustedes. Vamos a comenzar ya con la parte del tema que nos quedamos ayer, íbamos súper avanzados. Y ahí me están saludando. Ay, gracias. Ando el pelo bonito ahora. Gracias, gracias. Bien, voy a mostrar pantalla. Permítame, que no me deja minimizar eso. Ya les comparto. Ayer terminamos de ver los keywords e incentivos de los clics de call to action. Hoy vamos a ver social media marketing. Ahorita les comparto pantalla. A ver si me dejan. Permítanme que no me deja. Recordarles que los laboratorios tienen que estar terminados para ese día y la prueba de intermedia para los que no lo han hecho. Tratar la manera de hacerlo ahora o más tardar. Ahorita durante la clase. Vamos a meter el tema por ahí.
Micrófonos encendidos, micrófonos encendidos. Bien, me dicen si ven pantalla, por favor. ¿Logran visualizar la presentación? Sí, se ve con claridad. Ok, excelente. Bien, sí. Objetivo de la sección. Al finalizar esta lección, los participantes sabrán cómo mejorar la relación con la audiencia y acompañarlos en todo el viaje del comprador. Vamos a ver un poco el social media marketing. Bien, como parte introductoria, hay que saber que esto es, digamos, el social media marketing es un nuevo, digamos, una nueva forma de jugar en el campo del marketing digital, donde se enfrentan las marcas y donde se enfrentan también los consumidores. Si esto es así, no cabe duda que hay espacio para preguntarnos entonces si ha cambiado la publicidad, si ha cambiado de repente la manera de ver el producto o la marca, si ha cambiado realmente el consumidor y su comportamiento. Si este es el presente que a nosotros nos depara como empresa en un futuro, digamos, en cuánto mercado vamos a estar, en cuánto mercado voy a estar yo posicionado, en cuánto mercado se trata que yo como empresa deba de estar presente. Fíjense que la evolución ha alcanzado al marketing y a la publicidad. Antes, si nos vamos al año súper, súper atrás, el marketing tradicional era bien enfocado. Este tiene varias etapas de evolución, pero antes, digamos que en su primera etapa, donde todavía la evolución y las tendencias y la tecnología no lo alcanzaba, ellos estaban como muy enfocados al tema de producir, producir y producir y producir. Después vino otra etapa en donde se dedicaban a vender, vender y vender. Entonces, en estas dos etapas evolutivas, digamos, no había forma que a ellos les interesara la satisfacción del cliente, las necesidades del cliente, la atención al cliente, no cabía. Porque su afán era solo producir y vender. A medida que fue evolucionando, por supuesto, tanto el marketing como la publicidad, fue enfocándose ya en la parte de realmente cubrir las necesidades que el cliente tenía y se preocupaban ya por satisfacer estas necesidades, por ende, por el tema de la atención al cliente. Entonces, en la parte evolutiva, tanto marketing como publicidad, fue mejorando, porque ya no les, obviamente ya no les importaba solo producir y vender. No quiere decir que esto esté mal. El problema es, como todo, todos los excesos son malos, ¿verdad? El problema es que tanto exceso por producir y vender no permitía que le dieran la importancia debida al cliente. Entonces, cuando estos llegan a un equilibrio y logran que la balanza quede al mismo nivel, ya se preocupan por satisfacer las necesidades del cliente y por ende y por lógica las ventas no se van a ir para abajo, se van a ir para arriba. Si un cliente contento y un cliente satisfecho es un cliente que va a seguir comprando. Entonces la evolución alcanzó al marketing y la publicidad y de hecho las agencias del marketing digital han tenido que, digamos, atajar estos cambios y adaptar estos servicios que brindan ahora a sus clientes el tema del marketing y la publicidad. Esto era, digamos, como era de esperarse, ¿verdad? Las técnicas y los acercamientos tenían sí o sí que cambiar. Era necesario porque estamos evolucionando la tecnología, está evolucionando, las tendencias del marketing van avanzando, no solo porque la velocidad en la que se mueve el mundo lo exige, sino también por el valor y el peso que tiene el mercado en la actualidad. Como consumidores es bien fácil describir nuestra necesidad en este nuevo tiempo, en este nuevo milenio, ¿verdad? Queremos todo y lo queremos ya. Eso es así. Somos consumidores, somos clientes de algo y de alguien, pero nosotros queremos todo y lo queremos al día. Todo nos surge, y más a los salvadoreños, ¿verdad? Todo nos surge. No, te entiendo, mamá. De hecho, hay empresas que dicen, con clientes así, prefiero no trabajar con los clientes. Todo para ayer.
A veces hay que saber identificar si conviene o no conviene trabajar con clientes de este tipo. Aparte de que quieren todo para allá, lo quieren todo más barato, ¿verdad? Entonces hay que ir identificando a quién sí se le puede hacer para allá y a quién mejor lo tenemos de lejitos. Mejor a veces hay clientes que hay que aprender a identificar y decir sí o no me conviene. Sí o no me da bastante trabajo, o sea, o no me da nada, nunca me compra y cuando me compra lo quiere para ayer. Entonces hay que ir viendo esa parte, ¿verdad? Si realmente a trabajar con este cliente. Vamos a ver un video para que entendamos todas las variantes que afecta el social media marketing y para que vayamos desglosándolas paso a paso y vamos a ir viendo qué significa este término. Pero antes, quisiera que veamos este video, solo déjenme compartir la presentación para decir un poco del video. Creo que aquí no puedo, pero aquí tengo el enlace. Para poder mover. Permítanme un segundito que lo voy a tratar de transmitir desde YouTube. A ver si no da problema el internet y el sonido. ¿Igual la mosca ahí en la boquilla? Sí. Ahí hay un micrófono abierto para que tengamos cuidado. Listo. Hay un micrófono abierto, si me ayudan cerrando por favor el micrófono, o no sé si solo yo lo oigo, gente. Sí me dicen, ahí me dicen. Bien, ahorita les comparto, permítanme. Me dicen también si escuchan. Ahorita no, vea, porque está en stop, pero vaya, confírmeme si ven la pantalla. Sí. Sí, ok. Sí, le doy play y me confirman si oyen. Sí, se oye. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Point. El día de hoy vamos a hablar sobre social media o medios sociales. ¿Qué es social media? ¿Cómo afecta a nuestras vidas y cómo afecta principalmente la forma en que nuestras marcas se comunican con el mercado? Esto y otros puntos los veremos en el capítulo del día de hoy. Hoy ya no concebimos nuestras vidas sin abrir nuestras redes sociales. Google, en una investigación que hizo, detectó que el 85% de las personas abrían sus teléfonos móviles durante los primeros 15 minutos después de haberse despertado. Entonces, esto sí está cambiando la forma en que vivimos, la forma en que nos comportamos y nuestros hábitos de consumo. Para ir comprendiendo el concepto de social media o medios sociales, separemos las partes. Por un lado tenemos la parte de medios, es decir, a través de los cuales nos comunicamos, es decir, los medios de comunicación. Y por otro lado tenemos la parte de social, es decir, la necesidad que tiene el hombre de socializar. Estas dos partes son importantes y ha habido una evolución en el tiempo. Entonces, para ver este punto, veamos la línea cronológica, es decir, su evolución en el tiempo. Para simplificar, yo lo he dividido solo en tres grandes grupos. El primero, donde el hombre socializaba de forma individual o en pequeños grupos. El segundo, donde el hombre utiliza los medios, pero para comunicarse masivamente de forma unidireccional. Y el tercer grupo, el actual, donde el hombre utiliza los medios masivos, pero para socializar, para interactuar con otras personas. Veamos el primero, y es quizás el que ha tenido el mayor tiempo de duración en toda la historia de la humanidad. Si tomamos como referencia la radio o la televisión, tenemos un periodo de tiempo que va desde 1920 o 1950 hacia atrás. Es decir, el hombre siempre ha socializado. En la antigüedad lo hacía alrededor del fuego o en la plaza de los pueblos. Es decir, siempre ha habido social media, siempre ha habido un medio para socializar. La única diferencia es que no era un medio social digital. La segunda etapa la tenemos posterior a la creación de la radio y la televisión. Es donde comienzan los medios de comunicación masivos y es parte de la masificación del individuo.
En este periodo perdemos la individualidad y perdemos la interacción. A cambio tenemos una comunicación masiva con todas las personas, pero perdemos la parte que ganábamos cuando citábamos a todas las personas en la plaza para comunicarnos e interactuar. Television should be more than an electronic tranquilizer. At its best as an art form, television should touch you, involve you, move you. The arts of television, experience it at its best on the one television that is itself a work of art. The Emmy Award-winning Sony Trinitron. Sony, the one and only. Y en la tercera etapa, que es la que estamos ahora, recuperamos los beneficios de sociabilización e interacción que teníamos en la primera etapa. Pero además mantenemos los beneficios de masificación que logramos en la segunda etapa. Entonces tenemos en esta tercera etapa una sociabilización interactiva pero masificada, a la cual denominamos nosotros actualmente social media o medios sociales. Entonces veamos ahora qué características tiene la comunicación actual que yo creo que es importante que nuestras marcas consideren y resalten. La primera de ellas es la bidireccionalidad. Recordemos que durante la segunda etapa perdimos la bidireccionalidad de la comunicación. Nuestras marcas se acostumbraron a hablar unidireccionalmente. Utilizaban la radio y la televisión para esto de forma masiva y por supuesto muy efectiva. Ahí fue donde se crearon todas las grandes marcas. Sin embargo, la bidireccionalidad es importante. Nuestras marcas tendrán que reaprender a hablar, a conversar, a escuchar y ser parte de una comunidad que conversa. Pero también tendrán que aprender a no necesariamente ser el actor principal. Otro punto importante es que nuestras marcas tienen que comprender que los consumidores ya están conectados y conversando. Y que nuestras marcas, por supuesto, pueden ser parte de esta conversación. Sin embargo, tendrán que ajustar su frecuencia y contenido para entrar de forma natural a esta conversación. Es por eso que actualmente en el social media hablamos mucho de marketing de contenidos, de marketing experiencial, de branded content, que es un medio, son formas, son técnicas para que nuestras marcas ingresen a esta conversación de forma natural. Y en otros capítulos veremos en más profundidad qué cosa es content marketing, qué cosa es branded content y además cuál es la forma y cuáles son las técnicas entre las que se encuentra, por ejemplo, storytelling para poder ser partícipe y estar invitados siempre a la fiesta de la conversación. Entonces, amigos, para ir cerrando y resumiendo el capítulo de hoy, hemos visto que social media, cuál es su componente de medios y cuál es su componente social. También hemos visto que ha evolucionado en el tiempo, principalmente empujado por la tecnología. Y muy importante que nuestras marcas tienen que aprender a comunicarse bidireccionalmente para ser parte eficiente de esta conversación. Y para seguir en contacto y conversando sobre esto que nos apasiona, que es el marketing y la innovación, los invito a suscribirse a mi canal haciendo clic en ese link. O también, si me estás viendo desde tu teléfono celular, en la parte de abajo vas a encontrar un botón que dice suscribirse. También te invito a seguirme en mi Twitter, que es @anuoraguilar, o en nuestra revista, que es puntodemarketing.com. Mi nombre es Anuor Aguilar y los espero muy pronto en otro capítulo de Marketing Point. Bien, ya les voy a dar unos espacios para que puedan hacer sus aportes, solo déjenme apagar el YouTube porque si no se me va a activar otro video, permítanme. Ahí estamos, está apagado. Excelente, bien, cuéntenme, ¿qué les pareció el video? ¿Qué lograron observar? ¿Qué lograron identificar? ¿Qué fue lo que más les llama la atención?
Escucho aportes, unos 5 minutos para que hagamos una lluvia de ideas. A ver, ya que en estos días no hemos tenido chancecito, hoy vamos a tratar. A ver, Rita y Dalia. Vaya, algo que se viene observando que la comunicación siempre se ha dado, como veíamos en las clases pasadas. Por ejemplo, la radio, la televisión, era un medio masivo de la era antigua. Y ahora pues se da más frecuentemente en la social media, que son las redes sociales. Esa es la diferencia que yo logro. Y algunos conceptos que dice él, que cómo está el marketing de contenido, que branding content, y el otro que no me acuerdo qué dijo, pero son conceptos que más adelantito creo que vamos a saber de qué se trata. Bueno, marketing de contenido ya sabemos, pero ya branding content, ajá. Entonces eso que la publicación, digamos, el marketing, se ha venido dando desde la era antigua, pues, ¿verdad? Pero con la televisión, hojas volantes, el a veces se da en frío, hay varias formas. Entonces, pero ahora tenemos la maravillosa ventaja de que tenemos las redes sociales, que podemos llegar a miles de personas, a millones de personas. Así es, y ya va a ver cuando lleguemos a la siguiente lámina que habla de la parte de las redes sociales. Muy buen aporte, Rita, gracias. Otro aporte, por favor, ahí, ¿quién más quiere opinar? Ajá. ¿Algún otro aporte que quieran dar? Ahí está Ana Georgina, cuénteme. Buenas noches. Yo solo quiero hacer como haciendo remembranza a lo que estábamos viendo en la lámina, y es que el marketing tradicional nunca va a terminar. Eso viene de años, y aunque las redes sociales sean un boom, pero el marketing tradicional nunca va a parar. Es como el de boca en boca, ¿verdad?, que decimos normalmente. Esa es una forma de marketing también. Entonces, eso de la televisión, que la televisión ahora es como que más caro, por así decirle, pagar un anuncio, a pagar un anuncio en Facebook. Pero las marcas, grandes empresas, pues, ellos pagan su publicidad siempre en la televisión, radio, el volanteo. Bueno, si usted va a un food court de un centro comercial, usted entra al food court y le dan un montón de papeles por aquí, por allá, que promociones, que 2x1, que aquí. Entonces, siento que el marketing tradicional, aunque marketing digital sea un boom, pero el marketing tradicional nunca va a desaparecer, pienso yo. Es correcto, Ana Georgina. Como dice Rita y Dalia, van de la mano y siempre van a ir de la mano. Fíjense que para muestra les tengo un ejemplo. Ahí les va a dar risa, pero es el ejemplo que se me viene a la mente, porque como yo casi no, yo antes, mire, antes veía mucha tele. Antes de ser mamá, veía mucha tele. Me encantaba ver tele, era mi tiempo libre, era ver tele. O sea, a mí, y me gustaba hacer deporte y todo, pero después de mi deporte era la tele. O sea, yo mi entretenimiento era la televisión, definitivamente. Incluso desde antes que hubiera tanta plataforma como Netflix, Prime, HBO, no, yo siempre, desde antes, es más, yo siempre veía programas como repetidos, y ahí estaba yo tranquila viendo Mentes Criminales, yo veía CSI Miami, y veía capítulos repetidos, y mi esposo hasta me hacía burla y me decía, a ver, quiero ver en qué estás desperdiciando el cable. Así me decía, porque solo veía las mismas series, los mismos capítulos, pero me encantaba, yo me clavaba, y la televisión para mí era mi hobby. Hoy, como pues ya no tengo mucho tiempo, aparte por el trabajo, aparte que por mi hija, o sea, lo que veo es lo que ella ve, es como bien complicado ver algo que me guste a mí, pero a veces logro. Yo veo, la tele ahora la veo en las redes sociales, pero es televisión. Lo que pasa es que yo lo veo en las redes, yo lo veo en Facebook, pero realmente el programa se transmite en la televisión. Pero yo no sé si ustedes han oído de La Casa de los Famosos. Ahorita están en la temporada 3, yo las he visto las 3.
lo poco que logro, porque no tengo el canal de Telemundo pagado 24/7, no lo tengo, pero sí tengo el canal de Telemundo normal, que tiene el cable, que dan como resúmenes, que son los mismos que suben al Facebook en la página que sigo de La Casa de los Famosos. Entonces, pero realmente el programa es un programa de televisión y tiene muchos patrocinios de marcas, de empresas. Entonces, si bien es cierto, las redes sociales son un boom, como dice la Georgina, y sabemos que el programa está posicionado en esta plataforma del Facebook y también en la televisión, las marcas pagan por salir en la tele de ellos, en los anuncios de ellos, de la tele, no de las redes sociales, que para su gloria y su bendición y gracias a Dios, ellos también, los seguidores, ¿verdad? Los fanáticos tienen como su, digamos, su tiempo para, o sus canales para poder estar subiendo como estos extractos del programa y logran como al mismo tiempo monetizarlo. O sea, para ellos, para estas páginas de fanáticos que hacen este tipo de digamos, streaming o de estos pedacitos que ponen ahí, es porque eso es su trabajo realmente. O sea, ellos monetizan sus canales en Facebook o sus páginas de La Casa de los Famosos y ese es trabajo para ellos. Y de hecho, yo no sé si ustedes han logrado ver un pedazo de la Casa de los Famosos. Como la publicidad pagada es bien delicada. Y YouTube sanciona a los canales que no pagan por poner esa publicidad ahí. Entonces, si yo soy YouTuber, ¿vale? Que normalmente así funciona. Yo soy el YouTuber que va a subir los pedacitos de La Casa de los Famosos que yo logro grabar de mi televisión porque yo pago el 24/7 de Telemundo. ¿Me explico? Entonces yo grabo esa parte, la más emocionante, o sea, casi que paso metido en la 24/7 ahí y voy grabando como las peleas, cuando se dan duro por la comida, cuando se pelean porque no hay aseo, cuando un famoso se pelea con el otro, cuando ganan la prueba de líder y bueno, todo lo que ellos hacen en el 24/7 de su día a día. Si yo voy a grabar los pedazos que van a darme más vistas en mi canal y lo que grabo después lo transmito en mi página de fans de La Casa de los Famosos, pero como yo lo grabo de la tele y lo subo a mi canal de YouTube, me toca silenciar los anuncios porque ellos tienen anuncios, entonces me toca silenciar los anuncios porque, ¿por qué? Porque estas marcas han pagado por estar en la tele, no por estar en YouTube. Si yo no silencio los anuncios, ¿qué sucede? Viene YouTube y me va a cerrar mi canal. Me lo va a denunciar o me lo va a bloquear o me va a quitar el video. Porque yo estoy poniendo material donde una marca está haciendo su publicidad y no me ha pagado a mí como canal. Y yo monetizando el canal, o sea, entonces ahí es donde viene todo ese tema de la publicidad en televisión. O sea, no va a desaparecer. ¿Por más que? ¿Por qué? Porque para empezar, este programa es un programa, entre comillas, familiar, por ende tiene una amplia segmentación de mercado. No lo pueden dejar solo en las redes sociales, porque hay gente que no lo va a ver ahí. Entonces el rating les puede bajar, ¿verdad? Ahora, estos tienen un montón de patrocinios, no regalándoles cosas, pero sí que pagan su publicidad y los presentadores del programa, que son el Héctor Sandarti y la Jimena, no sé qué se llama, la chera, ellos cada vez que van a hablar en las galas que hacen para poner como los días de nominación, los días de eliminación, los días de salvación, la fiesta de no sé qué, hay galas, y en estas galas ellos cada vez que van a presentar como un espacio interesante de lo que pasa dentro de la casa, dicen, y gracias al patrocinio de no sé qué marca, vamos a presentar la prueba de líder, dice, y sacan el pedacito donde ellos están haciendo la prueba de líder. Entonces están haciéndole publicidad al patrocinio pagado, ¿ya? Ahora, para los que han visto el programa, hace poco pasó que hubo un intercambio de uno de los famosos de acá, de esta casa, a la casa de Brasil de Big Brother. Entonces, una de Big Brother de Brasil se vino para la Casa de los Famosos una semana y la de la Casa de los Famosos se fue una semana allá. Allá en Brasil es distinto, siempre en la televisión, pero ahí sí
los patrocinios dan algo a los participantes. Si gana el líder, le hacen una fiesta al líder gracias a la constancia, por decirle un ejemplo. Y sale la gran maroma en la fiesta del líder de la constancia y la bebida que lleva la constancia. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Obviamente es una licorería o cervecería de allá, ¿verdad? Pero por darles un ejemplo. Si hay una prueba de, digamos, de presupuesto para que ganen el presupuesto para hacer su compra de súper, gracias al patrocinio de Súper Selectos, y le dan $1,000 de Súper Selectos, no sé cuánto de Súper Selectos. Entonces, todo eso, estas marcas lo aprovechan porque estos programas tienen un rating impresionante con una segmentación amplia. Entonces, usan marketing tradicional y usan marketing digital basado en el social media marketing, que son las redes sociales, ¿verdad? ¿Quién más quería dar un aporte acerca del video? ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Y Ana Marcela? Hoy no va a hablar. ¡Qué milagro! Hola, hola. Es que, perdón, no vi porque se me desconectó el Wi-Fi. Sí, creo, no vio el video. No, perdón. Marcelita, ya decía yo, bueno, y Marcelita, ¿qué se ha hecho? No, y yo aquí haciendo malabares para entrar. Vea, pero ahí pasé el link, oye, lo mira. Ok, ya lo voy a ver. Y podemos comentarlo el lunes también, no se preocupe. Okay. El martes, ¿qué día? El lunes. El martes, pues con ustedes, ¿no? El martes. El martes. Bien. Vamos a pasar entonces a lo que decía Idalia, que hace mucha referencia a lo que decía el video también. ¿Qué es social media o marketing en redes sociales? O sea que sí, es lo mismo. Porque no dice y, dice o marketing en redes sociales. El social marketing, el social media marketing es una serie de herramientas que puestas en acción abren distintos canales de comunicación, como decía Rita Idalia, en el mundo digital. Ya ven cómo encontrar lo relevante del video para dar el aporte correcto, ¿verdad? La clave de todos los conceptos está en que el social media marketing se refiere a la creación estratégica de un nuevo canal de comunicación con la audiencia que es 100% digital. Si volvemos al ejemplo que les estoy diciendo en la Casa de los Famosos, estas personas que lo suben a las redes sociales es porque saben que hay una parte de la segmentación de mercado que ve este reality que no lo va a ver en la tele. Uno, porque tal vez no tiene el Telemundo pagado de 24/7. Dos, porque probablemente ni siquiera ve cable, ¿verdad? Y que su fuerte probablemente sea ver como espacios cortos en Facebook, porque también nadie va a estar 24/7 ahí viendo, pues. Nadie, no, es imposible. Bueno, tal vez alguien que trabaja solo en la casa, ¿verdad? Con las cositas de mamá. La mamá. ¿El qué? Mi mamá. Sí, alguien que trabaja en la casa, porque ser ama de casa también es un trabajo y pesadísimo, pero por lo menos puede tener un encendido de la tele y andar barriendo tranquilito y oyendo, ¿verdad? Tal vez no viéndolo, pero sí oyéndolo. O se está cocinando, lo está oyendo también, ¿verdad? O lo vemos, ponemos la tele en la cocina y así. Hay como más oportunidad, pero por eso les digo, como el segmento es amplio y no hay como una ocupación o profesión específica para este segmento, aquí lo podemos ver tanto amas de casa como profesionales, ¿verdad? Y como son nuestros momentos de ocio, lo vemos el programa, lo vemos. Entonces, aquí es donde viene esta parte importante, estos canales que hacen este tipo de extractos pequeños de estos programas, monetizan. Pasan ahí viendo lo interesante porque es su trabajo. Poner contenido, es parte del contenido que ellos presentan en sus canales para monetizarlo y generar ingreso, ¿verdad? Marcela, ¿quería agregar algo? Sí, y lo que pasa es que atrapan diferentes públicos porque sí. Meten artistas tanto como de las novelas antiguas, como de los que ahora de los reality nuevos que tuvo MTV, por ejemplo, que son como de los 30, 25, que ya reconocen quiénes son. Tienen modelos, tienen a la Madison, que es la Miss Puerto Rico, y que parece, no sé si ganó algo, pero ganó Miss Puerto Rico. La segunda finalista cuando ganó la de la Morenita, la que era
de... Ah, en la segunda temporada ganó la Ivonne Montero, que es una actriz. No. Madison es la segunda finalista de cuando ganó la Miss... Universo. La Miss Universo. Correcto, ella fue a representar a Miss Puerto Rico y fue la segunda finalista para Miss Universo, correcto. Y el año pasado tuvieron a una Miss, pero de Brasil. Entonces siento que agarran como diferentes sectores, agarran de redes sociales, de novelas. Agarran reggaetoneros, agarran actores, actrices. Bueno, está el zar de la belleza, que todo el mundo lo conoce, creo yo. A los Mel, él es el que elegía a las Misses, ¿verdad? Amigo de Donald Trump, dice él. Entonces él, realmente tienen, como dice Ana Marcela, atrapan público de varias edades, porque tienen chicas y chicos jóvenes de otros reality que han participado, de películas, de novelas, de series, de Netflix incluso. Entonces, como ahí hay de todas las generaciones, todo el mundo quiere ver cómo va a actuar el viejito de la generación de mi papá con la jovencita de la generación de mi hermana, ¿verdad? Entonces es como, ¿cómo va a convivir una jovencita de esta edad de 25 años con un viejito de 80 y tantos años, ¿verdad? Entonces, atrapa público de todas las edades, desde los 18 en adelante, o sea, y es un programa polémico que entretiene, porque la verdad es que puro entretenimiento, porque pasan cosas que dicen, y eso, vea, qué onda, vea. Pero así es esto, eso es lo que busca. Entonces, por eso es que estas páginas logran como decir, tiene que haber público que lo va a ver en las redes, porque no lo van a ver en la tele, y pum, moneticemos, hagamos dinero con ese contenido. Y hay gente, mire, hay gente que de plano hasta comentan y yo digo, qué bárbaro, qué tiempo. Yo miro los pedacitos, pero los interesantes, ¿verdad? Las expulsiones, las nominaciones y todo eso, y alguna peleita por ahí. Pero es como, porque lo que dice Ana Marcela, atrapa, ¿vea? Uno ve un video y después le empiezan a salir el montón. La chorrera de lo mismo, ¿ve? Y se queda viendo y no, hombre, yo me desvelo a veces por estar viendo eso, se yuca, pero porque no tengo otro ocio. Si tuviera otro ocio, quizás no pasara ahí. Entonces es lo que pasa, atrapa. Y esta gente que se dedica a esto lo sabe. Sabe que las redes sociales son fuertes para poder poner este tipo de contenido, ¿verdad? Hay grupos hasta para que se unan de fans y todo el rollo. Entonces esto no es sorpresa que el marketing ha tenido que encontrar esa manera de evolucionar con las necesidades que tenemos los consumidores. Aquí estamos hablando de ocio, de entretenimiento, de un hobby, digámoslo, ¿verdad? Aquellos que han pasado de ser solo como un ente de consumo para convertirse en una audiencia con opiniones realmente de valor y peso tan grandes en la web que pueden darle alas a una campaña o destruirla en 2x3. Miren, ahí la reputación de estos artistas está en juego también, porque como el público ve como pedazos y a veces Telemundo corta cosas y han puesto cosas que usted dice, hace poco salió un eliminado y el pobre Chero, actor con una trayectoria impresionante en su carrera, futbolista también de profesión y ex esposo de una de las cantantes rancheras más reconocidas del México. Y el pobrecito salió y se dio cuenta de todo lo que le han pisoteado su imagen, ¿verdad, Ana Marcela? El Arturo Carmona, porque el pobrecito se enamora de la. Sí, pero es que él siento que dio esa imagen. ¿Ah? O sea, él dio esa imagen. Él dio como la imagen de ser como celoso, posesivo. Ajá, machista. Y quizás él no lo manejaba como tal, pero las redes. Sacaban como esos pedacitos, ¿verdad? Sacaban como esos pedacitos justo donde decía la escena de celos a la bicha. Pero no sacaban por qué le hacía la escena, o sea, no sacaban por qué había hecho la bicha antes o algo. Entonces, total, le pisotearon su imagen y el pobrecito hasta ahorita que sale, se da cuenta en todas sus redes, que les devuelven sus teléfonos, que sus familiares les dicen, mira, si te estaba viendo, mejor que te sacaron. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, tanto como nos pueden dar alas, porque esta parte de una campaña, digamos, publicitaria en este caso a la imagen del programa y a la imagen de este actor específico. Entonces la campaña puede ser como muy buena y levantar mi reputación, o puede ser muy, muy mala y destruirla al mismo tiempo. Eso es lo que sucede.
ellos representan una marca, ¿verdad? Entonces es ahí como nace el social media marketing, la respuesta como a la búsqueda de un nuevo camino de comunicación para relacionar a las marcas y a los productos con todos y cada uno de los internautas que surfean dentro de la web diariamente. Por su parte también, social media marketing es un término tan amplio que muchas personas que buscan impulsar la imagen de su empresa preguntan y se hacen esta pregunta de qué es el social media marketing. Entonces, como es una gran pregunta, muy común, sobre todo porque es un término como bien amplio y que además engloba como muchas cosas, la definición del social media marketing es como difícil describirla en un solo concepto. Pero una definición, digamos, bien popular es que es el uso metódico del marketing con otros conceptos tecnológicos y técnicas para lograr objetivos específicos para una empresa. Ese podría ser como el concepto. Vuelvo a repetirlo. Es como el uso metódico del marketing que engloba también conceptos tecnológicos y técnicas para lograr esos objetivos específicos para una empresa, ¿verdad? De ahí, digamos que ese podría ser como el concepto más básico, ¿verdad? Entonces, aquí en términos más simples, ahí me dicen si después me habían cortado o algo, porque me acaba de salir un mensajito ahí de que me estaba fallando la señal. Ana Georgina quería decir algo, perdón, que tiene la mano arriba. No la bajé. Entonces, en términos como más simples, social media marketing significa la construcción de un negocio a través de muchos medios diferentes, como pueden ser videos virales, blogs, con el fin de dar exposición a una empresa y ejecutar como distintos procesos de compra. Imagínense que videos virales, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿verdad? En ese programa, un pleito y es un video que se hace viral y todo el mundo lo mira. O sea, eso es sí o sí, hasta el que no sigue las páginas del programa, hasta el que no ve el programa, pero como dice que el fulano se peleó con la mengana y los dos son famosos, todos ven el video, aunque no vean el programa. Pero de eso se trata, de atrapar, como decía Ana Marcela. La participación de la comunidad de personas y la sociedad en general también ha impulsado el crecimiento del social marketing. Casi no hay nadie que no esté participando en uno u otro tipo de plataformas sociales, ya sea que está intercambiando correos electrónicos, usando chats o publicaciones, fotografías e intercambiando música, etcétera. Ya no hay nadie que no haga eso. Hasta mi papá, que está bien señor, porque en el WhatsApp ahí pasa el viejito. Y si lo comparten un video los amigos, ahí lo retuitea y lo comparten también. Y cuando son videos que están haciéndose leña al presidente, más lo comparte el viejito. Vieran, o sea, entonces todos usamos social media marketing todos los días, todo el día, de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, con el creciente número de participación de la comunidad en línea, las redes sociales se han convertido en un medio importante que está siendo explorado por los vendedores. Pues sí, si ya se dieron cuenta que es un canal que hace todo viral y que todo el mundo está ahí metido de una u otra forma, los vendedores, ¿por qué no van a usar esta herramienta? Si es una herramienta que les puede dar una gran oportunidad para hacer negocios. Una gran oportunidad. Entonces, digamos que en tercer lugar podríamos mencionar tal vez, vamos a ver por aquí. Y es de ahí donde nacen, licenciada, los famosos influencers, youtubers, tiktokers, porque ven la oportunidad económica de ven la oportunidad de monetizar sus canales. Entonces, ellos a través, tienen sus redes sociales, impulsan a través de sus redes sociales sus plataformas de YouTube o streaming, que ahora ahí prácticamente que hacen su dinero y ellos a eso se dedican. O sea, a veces la gente lo ve como tan simple de, no hacen nada, solo hacen videos. O sea, a veces tenés que tener la creatividad para hacer un video, para saber qué se te va a hacer viral, para saber qué va a ser tendencia, etcétera. O sea, ellos también piensan pues lo que les puede pegar y así monetizar sus videos. Y en esas redes
uno encuentra de todo, ¿verdad? Porque como sí. todo hay, o sea, hay contenido que sí es relevante y hay contenido que usted dice, ay, no es posible que haya gente haciendo ese tipo de contenido, pero lo peor no es que lo hagan, lo peor es que hay gente que lo sigue. Eso es lo peor. La chabacanada, como es. Ajá. O sea, es lo que se les hace viral al final. Correcto. Pues hay videos educativos y yo veía hace poco un youtuber que le cerraron sus redes sociales. Él dice que no hacía videos vulgares ni chabacanes y todo, y siempre le cerraban el canal, siempre le cerraban las redes. Y hay videos que son vulgares, bayuncos, para mayores de edad, que se siguen haciéndose virales, pues, y él no comprende por qué a él sí le cierran sus redes sociales, pues. Sí, no, y fíjense que, por ejemplo, vaya, en el área comercial, porque esa es un área comercial la que voy a mencionar a continuación, vaya, la comedia es un área comercial, eso es lo que venden, un show de comedia. Hasta para hacer comedia hay que saber hacer contenido, porque ahora hay tantos temas sensibles para la sociedad que los comediantes a veces los agarran de chiste o de mofa, porque es una parodia, pero no a toda la gente necesariamente le va a gustar el material de un tema X. Hace poco estaban diciendo que iban a censurar al comediante este, Luis Escamilla, al de México, porque había hecho un monólogo sobre qué es lo que esperaban los hombres de las mujeres. A mí me pareció gracioso, yo decía, qué galán que solo eso esperaran, ¿verdad? Pero no esperan solo eso, pero me pareció gracioso, pero yo soy otra generación. Hubo generación que se sintió ofendida, que el tema les causó la generación de cristal, como le dicen. De cabal, pero qué galán que solo esa generación, bueno, sí, pero la mayoría de conductoras de televisión que se habían quejado de eso eran bien jóvenes. Y se sintieron ofendidas, se sintieron que machista, no lo bajaban de machista. Y en México, usted sí, en México eso abunda, niña. Y ella lo estaba haciendo, y él lo estaba haciendo en parodia, pero lo tacharon al pobre del peor de los hombres, que qué barbaridad, que lo tenían que censurar, que cómo se le ocurría en el mes de la mujer. Y bueno, o sea, al pobre tipo se lo acabaron, y se lo acabaron, y el tipo tanto da su show en vivo, como también ha hecho su TikTok y ahí sube los extractos de sus monólogos. Hay muchos TikTokers que hacen sus imitaciones y han monetizado porque lo saben hacer muy bien, porque memorizan sus monólogos y no se nota que como pareciera que los están haciendo ellos. O sea, la verdad es que está generado empleo el tipo, ¿verdad? Pero, pues sí, siempre hay gente que percibe las cosas de una forma y hay gente que las percibe de otra. Entonces ahí es donde uno dice, ya ves, hay que escoger el canal correcto. A lo mejor este canal tiene mucha generación joven o de cristal, como decía por ahí, y mejor para qué te pones ahí. A lo mejor tu monólogo, a lo mejor tu contenido, a lo mejor lo que tu comedia vende no es para todo público, porque hay gente muy sensible. Y es lo que estábamos hablando ayer, o sea, así como hay clientes sensibles al precio, ¿verdad? Hay clientes que son sensibles al contenido, si hablamos de la parte digital. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber seleccionar bien al buyer persona, mi segmento de mercado, para saber si realmente mi comedia vende a este público. Si no le vende, lo descarto, me quedo con el público al que le vende, ¿ya? Y si no te gusta, no me veas. Pero deja de estar diciendo que me vas a censurar, ¿me entiendes? O sea, uno también sigue a la gente que le gusta, pues si no le gusta. Sí, es que yo siento que es tan fácil como dejar de verlo. A mí él en realidad no me gusta. Cuando hizo sus presentaciones aquí yo dije, ¿quién es? Lo busqué en Netflix porque ahí está. Un pedazo creo que vi, no me gustó, ya no lo vi. Pero hay gente que le encanta, o sea, creo que hizo dos fechas, creo que hizo aquí. Vino aquí, yo no lo fui a ver, vino. Pero dicen, yo vi una parte del monólogo que no me gustó, porque tocó temas muy sensibles para el país, porque hizo mucha referencia a las pandillas, en un pedacito y quiso hacer chiste de eso. Eso no me pareció gracioso, porque en ese momento era un tema muy sensible aquí en el país. A nosotros no nos da gracia que tengamos pandillas, ¿verdad? A ningún salvadoreño le da gracia. Y él lo dijo en su monólogo. Entonces dijo una parte que quizás hubo gente que se rió,
pero a mí no me gustó ese pedazo precisamente, ¿no? Porque yo digo, pero ahí vamos a sus asesores, ahí es donde se le asesora, o sea, él viene a vender un show, ¿verdad? Entonces, tienen que tener un asesor de su guión. El guión no es improvisado, no es aprendido tampoco, se le da un tema y él tiene que ser creativo, ¿verdad? Pero hay temas que se le dicen, vaya, mira, estás en este país, hay palabras que no las puedes usar porque allá son ofensivas, por decirle un ejemplo. Hay temas que no puedes tocar porque socialmente son, o sea, para el país son bien sensibles, o no sabes quién se va a llegar a meter y toques un... Imagínate vos hablando de pandillas y ahí tenés a 5 sentados viéndote que no sabes si son o no son. O sea, ¿me entiendes? Como de 5 dedos de frente, ¿verdad? Entonces, ahí siento que faltó un poco de organización de parte de sus asesores para la venta de ese show. ¿Cómo le digo? Pero es como usted dice, es tan fácil como decir, no me gustó, aquí la regó, no lo vuelvo a ver. Y ya, no pago por irlo a ver y ya estuvo. Porque hay gente que sí le gusta, o sea, de momento que el tipo es bien famoso y está haciendo dinero, es porque hay gente que sí compra su producto, ¿verdad? Y así va a haber en todos los tipos, en rubros comerciales de zapatería, de ropa, de shows, de música, de vehículos, de viajes, o sea, siempre va a haber alguien que va a decir, a mí esto no me gusta, esto es tan fácil como no lo compra, y ya. Entonces, si hablamos de las redes sociales y los vendedores, en estas plataformas encontramos la forma como más eficaz de acercarnos a los clientes y conocerlos un poquito más profundo. Entonces, los vendedores tienen como doble ventaja en el hecho de que son capaces de ponerse en contacto con aquellos que ya han convertido en sus clientes y experimentado sus productos. Así es como, digamos, los clientes potenciales pueden estar inclinados o pueden ser influenciados para comprar ese producto. A diferencia de los medios tradicionales, donde los lectores o los espectadores son participantes un poquito más pasivos, las redes sociales es un lugar donde los clientes realmente participan activamente e intercambian información. Y eso es lo bondadoso de las redes sociales, que ahora en día por eso es tan importante como cuidar la imagen y la reputación de una empresa, porque las redes sociales nos permiten que nosotros interactuemos con otros clientes también de la misma marca a la que yo quiero consumir. Y entonces nos hace partícipes de eso. Y yo le pregunto, miren a Marcela, ¿y usted ya fue ahí a ver, qué sé yo, ya fue al restaurante Volcatenango? Y si Ana Marcela me dice, sí, ya fui, y fíjese que viera qué cola, qué lleno, qué fea la comida. Entonces, las dos estamos interactuando en una videoconferencia, ella me está contando a mí su experiencia, y eso hace que yo ya, pues, ya no vaya. Y que yo se la cuente a alguien más y me invita. Viene otra amiga y me dice, mira, deberíamos ir a Volcatenango a llevar a los niños. Mira, fíjate que a mí una alumna me contó esto y esto y esto. Yo quizás mejor nos vamos a leer los comentarios. Y ya ahí nos metemos a la red social. Y no nos vamos a ir a meter hasta que no leemos los 100,000 comentarios que hay ahí, porque vamos a ver 10 buenos y 5 malos y ya no vamos. Y los 10 buenos nos valieron chonga. Vimos los malos, porque así somos los consumidores. Entonces, como las redes sociales tienen esa bondad de que nos permiten interactuar con otros consumidores de lo mismo, a marca que yo quiero, y nos permiten conocer más a la empresa, más a la marca, y por eso las marcas deben de ser súper, súper cuidadosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se comparten experiencias, se da opiniones y comentarios que son basados en sus visitas o en sus compras, ¿me explico? Entonces, esto significa que los mercados realmente pueden interactuar con el cliente en tiempo real y beneficiarse de la comunicación, ¿verdad? Entonces la organización realmente llega a escuchar al cliente y debe de tomar esto como un feedback de ayuda, ¿ya? Y entender más acerca de la percepción del mismo cliente sobre la marca, así como también de nuestro producto, ¿verdad? Entonces los canales de social media ayudan como a construir la opinión colectiva y precipitar debates saludables sobre los temas que sean pertinentes en el momento de mi marca o de mi servicio o de mi producto. Otra característica que tiene el social media es importante que la mencionemos, es que se extendió. Esto se extendió a través de la variedad de canales y medios en comparación
con los canales limitados que teníamos antes, como la prensa o los medios de comunicación tradicionales que operaban o que operan actualmente. El social media funciona como varias herramientas, incluyendo audio, videos, textos, posts de audios, foros privados, foros de discusión pública, mensajes de texto, chats, correos electrónicos, blogs, páginas web, Reels ahora, ¿verdad? Y todas las plataformas que ya conocemos, todas las redes sociales que ya conocemos. De ahí, como tercera característica, el social media, como es un medio dinámico y flexible que sigue cambiando los contenidos, herramientas que siguen evolucionando todo el tiempo, y eso lo tenemos que tener bien claro. Esa sería una tercera característica, y también a medida que los participantes siguen dando como esos insumos y la sabiduría colectiva de los resultados del grupo en el cambio y la actualización de los contenidos, así como también crean la demanda de más herramientas que se pondrán a disposición de los clientes. En cuarto lugar, podemos decir también que el social media exige como un tipo diferente de participación de los vendedores. A diferencia de los medios tradicionales, en lo que los vendedores realizaban campañas antes y anuncios que eran diseñados para los clientes que estaban centrados como en público o grupos particulares, el social media ahora permite a los participantes dirigir como una discusión, y los comercializadores deben como escuchar más que dirigir la discusión, ¿verdad? Los vendedores tienen que acercarse a los posibles clientes de una manera indirecta, porque estamos en la parte digital, pero siempre ayudando como a construir una opinión. Y desde ese punto, indirectamente orientar hacia la toma de un interés de nuestro producto para que termine haciendo su proceso de compra, o sea, que finalice más bien el proceso de compra. El social media también está evolucionando a un ritmo muy rápido, y en línea se encuentran las herramientas tecnológicas que están disponibles. Los vendedores no tienen otra opción que sintonizarse con los medios de comunicación, entender realmente cómo funcionan las cosas ahora y asegurarse de que estén presentes. No estar presentes en las redes en los tiempos actuales no es una opción ya para las empresas de marketing. Todos deben de estar presentes, hasta el emprendedor más chiquitirrín debe de elegir bien su red social, pero tener aunque sea un medio para poder hacer social media marketing. Es importantísimo, ¿verdad? Entonces, otra cosa, y aquí para ir como por lo menos concluyendo un poquito, espérenme, vamos a ver si puedo ponerles esta, aquí está. Social media marketing, con el tiempo y la evolución del marketing digital, pasamos de un paraíso de exposición orgánica a una obligación de pagar por tener visibilidad de nuestros contenidos, de tal manera que si queremos llegar a más público cualificado, debemos adentrarnos en el social media marketing, que podemos resumir como el pago publicitario que hacemos en las redes sociales. Por ello es que el social media marketing, que es el uso metódico del marketing con otros conceptos tecnológicos y técnicas para lograr objetivos específicos para una empresa, es que ha ido creciendo en su adaptación y también en su aplicación. Porque ese es otro tema, ¿verdad? Lo que veníamos hablando desde el marketing digital, desde el curso marketing digital, veníamos diciendo, cuando nosotros tenemos una empresa, y eso se lo voy a repetir porque yo sé que algunos no llevaron marketing conmigo y puede ser que no lo haya dicho el otro maestro, o tal vez sí, pero no se acuerdan, o algo, o no entraron a esa clase, qué sé yo. El hecho de tener una empresa no significa que porque la tengo voy a estar en todas las redes. Sí es importante tener redes sociales, sí es importante hacer marketing digital, sí es importante el inbound marketing y el social media marketing y el marketing de contenido, pero yo como empresario debo de elegir las redes sociales que realmente se acoplan a mi negocio, que realmente se acoplan a mi segmento de mercado. Si yo tengo un segmento de mercado de generación millennial para arriba, o sea, de los de 28 años para arriba, y ese es mi segmento de mercado, probablemente no me convenga, por ejemplo, tener TikTok o tener Instagram, ¿ya? Porque probablemente ese canal no sea tan, digamos, funcional para mi público y para mi marca y para mi comercio, ¿verdad? O Instagram probablemente diga, pero los de 28 a los de a 28, 40 sí ven Instagram, pero ¿cuántos? Del 100% de estas edades, ¿cuántos realmente ven? Un 20,
¿Realmente le conviene? ¿Un 20%? Sí, porque un 20% que no tengo. Ok, si va a decidir tener dos, es porque tiene tiempo de alimentar las dos redes. Porque de nada sirve tener dos redes, porque tengo identificado al público y sé que aquí me veo un 20% y aquí me veo un 80% de las edades segmentadas, pero tengo que darle alimento. Es decir, no puedo tener descuidada mi red. Porque que usted tenga descuidada su red social es como que llegue alguien a su tienda física y usted no tenga stock. Y las vitrinas todas medio vacías, vea. O medio llenas, como la quiera ver. Entonces, es como, usted llega, miren, hoy llegué yo, les voy a poner un ejemplo básico y con esto cierro. Hoy me dice mi esposo, mira, lleva a Draco a que lo bañen. Draco es nuestro perro. Es un Siberian Husky adulto, o sea, es cholo, grande, parece lobo. Entonces viene y me dice, yo sí lo voy a llevar, pero no había espacio en la que siempre lo llevamos. Entonces lo íbamos a llevar a la que lo llevábamos antes, donde creció, donde era él, donde lo vacunábamos, pero después nos cambiamos de casa y nos cambiamos de veterinaria. Teníamos quizás unos 3 años de no ir a la veterinaria que íbamos antes, pero también nos queda algo cerca. Entonces yo le dije, mira, aunque sea ahí lo voy a llevar porque me da miedo llevarlo a bañar a otro lado. Y lo fui a dejar, pero tenía 3 años de no ir. Y entro y miren, aquella vitrina desolada. O sea, entro, le habían dado como vuelta a la parte de la recepción, pero ellos tienden, las veterinarias tienden, ven aquí mi mano, güey. Las veterinarias tienden a tener aquí detrás de la recepcionista una pared como estantes, con ganchos, con cosas ahí colgadas, de que de collares, que de juguetes para los perritos, que comida, que champú, depende como la... cómo exhiban el producto. Yo entro y tenían el estante y los ganchos vacíos. O sea, tenían como 4 ganchos por línea y en uno tenían 2 cosas colgadas, en otro, los otros 2 vacíos. Eso da una sensación de que no hay producto, que no hay stock. Ah, pues eso pasa con las redes sociales. Si yo entro a su red social y su última publicación fue en septiembre del año pasado, ¿qué me va a dar de confianza eso a mí? Usted dice, no, hombre, esto ya no existe, quizás, me explico, esta página no es la oficial, piensa uno. Entonces, Eso es cierto. Cuando ve una vez publicaciones de hace un año, ayer andábamos buscando con mi esposo desayunos para los 15 años de mi hija. Y me dice, y le digo, mira, aquí hay 2x1. Y me dice, amor, es del año pasado, o sea, como de hace un año no publicaban. Imagínense. Quizá ya no existe. Y a uno le da desconfianza, Ana Marcela, porque uno precisamente va, se respalda en las redes porque que se quiere sentir seguro, porque lee los comentarios, ve las publicaciones, o sea, nos fijamos en el contenido. Entonces es importante, por eso les digo, decidir si voy a tener 2 redes, 3 redes, 4 redes, es porque tengo tiempo para llevarla. Si usted no tiene tiempo y no tiene dinero para contratar un community manager, mejor no tenga tantas redes. Y enfóquese en la red que realmente es funcional para su marca. Así de simple. Para cerrar, y con esta lámina nos quedamos y terminamos. De hecho, el contenido, sí. Vamos bien. Una estrategia de redes sociales que permite expandir los esfuerzos del marketing, ayuda a generar reconocimiento de marca, es un recurso clave para fomentar las recomendaciones y sirve para atraer compradores a los productos y servicios. Debido a la limitación que presenta ahora mismo el alcance orgánico, las empresas se ven obligadas a pautar publicidad en redes sociales. Es imperativo crear también un plan de promoción de redes sociales que nos permita aprovechar las ventajas de la tecnología y de las redes sociales. Por eso es que es importante tomar en cuenta estas estrategias. Las redes sociales son la mejor manera para poner en marcha una estrategia de inbound marketing, ya que son un medio, digamos, personalizado que nos brinda la oportunidad de promocionar los productos y servicios de forma personalizada y humana. Aunque lo hagamos en las redes, hay forma de humanizarlo. Las redes sociales son plataformas digitales destinadas a compartir y a difundir contenido con una comunidad de personas que ya están registradas en esta red. Habitualmente, tienen como un objetivo y un fin común, ¿verdad? Como es bien sabido, actualmente las redes sociales son el escenario más utilizado para impulsar el marketing de contenido. Por eso es que es en este punto que el social media marketing es como esa brújula que nos va a llevar a conectar con la audiencia.
¿verdad? Así como cuando vamos a salir, nadie sale sin Waze, ¿ya? Ahí nomás podemos ir y conocemos el camino, pero ponemos Waze porque no queremos agarrar tráfico, no queremos agarrar policía, no queremos agarrar accidente, allá vamos y lo ponemos. Ah, pues el social media marketing es igual que el Waze. Es como lo que nos va a dirigir a conectar realmente con las audiencias que necesitamos. Para finalizar, nos quedamos con que las redes sociales entonces se clasifican en dos tipos, horizontales y verticales. Las horizontales son las que no tienen una temática definida y que abordan muchos temas, ¿verdad? Ejemplo puede ser el Facebook, es una red de esas, el Twitter, el Instagram, que son redes sociales en las que las personas pueden compartir casi cualquier tipo de archivo, fotos, videos, audios, etcétera. Por otra parte, las redes sociales verticales sí tienen una temática definida, es decir, tratan de un tema en particular. Ejemplo, pueden ser los blogs, las páginas web, los artículos digitales, etc. Las redes sociales son bien usadas o son más usadas para este fin. Entonces son el Facebook y el Instagram. También a veces tienen fanpage que son bien verticales. Facebook ya sabemos que es la red social más grande, cuenta con más de 2 millones de usuarios. Este es el motivo principal por el cual miles y miles de empresas usan las páginas de Facebook para poder anunciar sus eventos, sus productos. Ahora que ya implementaron Marketplace, también es una página para vender, para usarlo como medio de comunicación directo con las personas. Y otro dato importante de Facebook también es que utiliza una función de la comunicación de una empresa que es pautar publicidad en sus plataformas de anuncios. Supone que un 95% es de retorno, hay de retorno de inversión cuando se pauta, y eso lo vimos en marketing digital sobre el ROI, ¿se recuerdan? Y también se dice que sobrepasa de gran manera el retorno de inversión. Por ejemplo, el Twitter dicen que es de más del 83% y el Instagram del 50%. O sea, de todo lo que se pauta, el 50% regresa, hay un retorno de inversión. De todo lo que se pauta en Twitter, el 83.5% regresa, según estudios que se ven también en los indicadores que uno pone en la pauta. Y en Facebook dicen que es el 95.8% del retorno de inversión, ¿verdad? Me imagino que eso sí lo tocaron con todos los maestros que vieron que diferentes que les dan marketing digital, ¿verdad? Entonces, eso es lo que supone y lo que merece que escojamos también la red social, ¿verdad? Si sabemos que voy a tener un retorno del 95%, por supuesto que voy a tener Facebook. Pero no solo por ese retorno, sino porque también le voy a llegar porque mi segmento es más de Facebook, por decirles un ejemplo. Eso hay que saber identificar antes también de escoger la red, ¿verdad? Bien, con esto nos quedamos. Miren, me agarré 7 minutos, pero quería terminar el tema para que ya nos vayamos libres para empezar la sección número 3 la otra semana. Nos vemos el martes a las 8 de la noche, sección 3, vamos a iniciar. No olviden hacer los laboratorios, hacer su examen de intermedio, por favor, en la plataforma ya está todo. Déjenlo hecho antes de mañana en la mañana, porque si no les va a estar cayendo un mensajito en el chat donde les van a estar recordando, les van a mandar la gráfica y ahí va a ver su porcentaje, así que hágalos. Y lo otro que les iba a decir, que se van de fin de largo. Recuerden que el lunes no hay clase, descansamos sábado, descansamos domingo, descansamos lunes y nos vemos martes a las 8 por aquí mismo, en el mismo canal. Así que disfruten su fin de semana, pasen feliz noche, adiós. Se cuidan. Gracias igual, feliz noche. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos.